Amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, nos encontramos en el Poder Legislativo, donde en estos momentos se está haciendo una manifestación en contra de la prohibición de la corrida de toros y pelea de gallos. Ahora nos encontramos con el señor Amado Luna, que él es matador de toros. Hola, muchas gracias, muy amable por su atención, muchas gracias por Cancún Channel, y estamos aquí con mucho entusiasmo defendiendo nuestra constitución. ¿Por qué no deberían prohibir la corrida de toros? Bueno, pues básicamente porque es una tradición, es una forma de vida que implica también muchos empleos, muchas fuentes de trabajo, y lo que nosotros estamos buscando también es preservar la vida del Toro de Lidia y la vida de los pueblos de Toro. ¿Cuál es el mensaje que le tiene a las personas que están a favor de esta prohibición? Bueno, pues básicamente que se enteren, que vean un poquito lo que es la crianza del toro de Lidia, la crianza de los gallos, porque son animales que se crían en proceso para esta función, y que ellos a lo mejor lo ven como que el toro de Lidia es un animal inofensivo, y no, el toro de Lidia es un animal bravo por naturaleza, que es muy diferente al toro de consumo humano, como es el cárnico, como es el de lácteo, que también al final el toro se consume, pero es su preparación es muy diferente. Son 4 años de que se está cuidando al toro de Lidia para que se pueda llegar a una corrida. Y entonces, al extinguirse las corridas de toros, también estamos condenando a la desaparición del toro de Lidia, y al quitarse también las peleas de gallos, estamos condenando directamente a la muerte a los gallos de Maya. ¿Usted qué siente cuando se para enfrente de uno? Bueno, pues es la realización de una carrera, porque es una carrera que implica mucha disciplina, que implica también mucho sacrificio. Es una carrera que está pues también a la altura de cualquier profesión, como alguna profesión académica. Aquí es una profesión que se va ganando pues con los años, mucho esfuerzo, y llegar a estar delante de un toro ya en un nivel profesional, pues es un triunfo y es una satisfacción para que lo comprendamos de esta forma. ¿Algo más que queda? Agradecerles la atención, y pues estamos en pie de lucha, porque estamos luchando por la vida del toro bravo, por la vida de los gallos de pelea, por las fuentes de empleo que eso representa, y que somos un grupo bastante grande, que estamos enamorados de la Fiesta Brava. Y viva Quintana Roo, viva México, viva nuestra ciudad. Bueno, amigos de Cancún Channel, ya lo escucharon, él es Amado Luna, matador de toros. Nosotros continuamos con la programación.